Yo quiero emular toda la noche. Emula, 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 emulando. ¡Ey! Muy buenas, matracos. Bueno, ya tenemos aquí otro juegazo de la NES. Otra vez, juego al que mi amigo Nachete jugaba muchísimo, su hermano también. Yo, obviamente, jugaba en su consola. Y les gustaba muchísimo toda la saga Mega Man, bueno, toda. Luego ya a partir de la Super Nintendo empezaron a bajar el pistón de viciarse y tal. Pero bueno, todos los que sacaron hasta entonces, pues la verdad que les dieron muchísima caña. Y yo los descubrí gracias a ellos. Yo no, bueno, yo descubrí. No teníamos ni idea ni que luego esto sería una saga, ni de qué iba esto. Jugamos un poco por jugar. Pero lo que sí que llegamos a descubrir, al final, a base de partidas, lógicamente, era el orden. Bueno, el orden no, perdón. Que según en qué orden hacías las fases, te podía ir mejor o peor. No mejor o peor, sino podías sacar ciertas ventajas. Porque, como bueno, la mayoría lo sabréis, para el que no lo sepa, cada vez que matas a un enemigo de Mega Man, o sea, sí, un enemigo de Mega Man, cada vez que le matas a un enemigo de los tochos, a un jefe, vamos. Pues te absorbe su poder y luego viene bien para matar a otro jefe, a un siguiente jefe. Y bueno, yo he cogido este camino, a mí me parece el mejor. Este juego, vamos, yo jugaba de pequeño con mis colegas, pero acabo de decir, ibas aprendiendo un poco, pero no teníamos tanta, no sé cómo decirlo, percepción para poder decir, este camino es el mejor, ¿no? Simplemente, pues nos íbamos dando cuenta, pues, que para este jefe era mejor este arma y tal, pero no con tanta profundidad como me pueda dar ahora. Y bueno, lo dicho, ahora, pues, después de ver partidas y jugar yo partidas, pues, para mí esta es la mejor opción. Empezar, ya lo habéis visto, empezar por el del aire, ¿vale? Principalmente, que esto suele pasar principalmente porque me parece la pantalla más jodida de todas. Porque parece ahora la veréis y parece fácil a la vista. Pero ostras, en cualquier momento tiene demasiados. Como veis, de hecho, por eso se llama Herman, el hombre del aire. Porque estás todo el rato sobre plataformas en las que te puedes caer al vacío. Si caes al vacío, mueres. No es que te quiten energía. Y estos, ya veis, están estos enemiguitos que salen aquí de estas cabezas gigantes, pues salen a una altura muy concreta que está para putear, ¿eh? No, no vale. No ese salto y a tope o salto y nada más disparo, no. Están ahí a una altura, ya saben ellos lo que hacen, los cabrones. Y bueno, ahí, casi la lío. Esto parece más difícil de lo que. Esto al revés, esto realmente es bastante fácil. La putada es que, como veis, matas a los enemigos y los objetos se caen, no puedes recogerlos. Y es muy típico en Mega Man que. Bueno, puede caer, ya lo digo, puede caer de todo al matar enemigos. Me imagino, no sé exactamente cómo va, pero entiendo que será una especie de porcentaje. Pues hay un 1% que te salga tal, un 10% que salga cual. Hay porcentaje de que salga vida. Y hostias, la de veces que pasa que sale una vida donde hay vacío, pum, cae y ya no la puedes pillar. Y bueno, aquí otra zona en la que sale este cabezón. Si os habéis dado cuenta, hasta ahora salía cabezón, plataformita pequeña y cabezón. Pues ahora no, ahora van a salir dos cabezones seguidos. Y luego mal, yo lo he hecho mal. Hay que calcular porque si os fijáis, van saliendo esos pinchos en los laterales. Y hay que calcular al revés de como lo he hecho yo, para que no coincidan. Para que coincidan al revés de como lo he hecho yo, de que baje el mío primero, en el que estaba montado, y en el siguiente más tarde. Lo he hecho mal, con lo cual el truco es dejarte dar un toque y luego saltar, porque así eres inmune y no te pasa nada. Porque si saltas y te pegas en el pincho, te echa para atrás y ya estás abajo. Dicen luego de los Castlevania. ¿Cómo es? Castlevania. Castlevania, joder, que si no, luego ya veréis. Me va a venir mi tocayo con él, me dijo y tal. Pero bueno, lo que decía, que hablan mucho de esos otros juegos y de otros, pero los Mega Man tienen eso a saco, en mogollón de zonas. Los Ninja Gaiden también lo tienen. Como veis aquí, lo que hago es disparar antes de avanzar, porque sé que van a salir otro pájaro, porque están preparados por lo que estoy comentando.
que saltas y en el aire, plas, te pilla el... Te pilla el cabrón y te caes. Bueno, aquí. Primer jefe, como digo, venimos sin armas. Y lo que quiero es su arma, lo voy a matar. Y tiene un truquete, le damos todos los toques que podemos y luego nos quedamos aquí detrás de él. Y lo reventamos. Como me parece el jefe más fácil, mira, es la pantalla más difícil. Y es el jefe más fácil para matar con el arma normal. Luego veremos que luego pasa en prácticamente todos los Megamanes que luego hay que enfrentarse a todos los jefes al final otra vez. Veremos que utilizo un arma también para derrotarlo. Ahora, pues como vamos sin nada, no quedan otros cojones que derrotarlo con el arma normal. Y ahora nos vamos a ir, bueno, ahora aquí nos está dando la brasa aquí el abuelo este, pues eso que tenemos ya preparado. Ah, bueno, nos da el 2 este, es, ostras, ahora no me acuerdo si esto era, ¿para qué era el 2? No me acuerdo, chavales, ¿para qué era el 2? No sé si era para saltar con el perro, hostia, no me acuerdo, qué fuerte, macho. Bueno, que decía, vamos ahora a este Crash Bandicoot, vamos a darle caña. Y obviamente, para eliminar a este personaje, necesitamos... bueno, no es que la necesitemos, ojo. Lo que quiero decir es que con el arma que acabamos de recibir, que son unos tornaditos que tiramos, ahora veréis que luego me lo pondré también. Viene bien en algunas pantallas también, ¿eh? Entre pantalla, me refiero. Pues para matar al jefe con ese arma, lo vamos a triturar, ya lo veréis. Y bueno, aquí como veis, zonas en las que hay que ser paciente, porque si saltas a la escalera rápido, ¿qué va a pasar? Que te dan un toque y caes. De las escaleras, cuando te caes, de no ser que la escalera sea súper larga, no te puedes sujetar. Si es muy, 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 muy larga, sí, porque llega un momento que pierdes la inmunidad y puedes sujetarte. Pero lo normal es que no puedas sujetarte, ¿eh? Ahí no te matabas, pero es un coñazo porque caes y otra vez sube, cae otra vez sube y tal. Mira, ahí qué matraco. ¿Qué matraco, chaval? Bueno, digo que matraco en la partida ya jugada. O sea, esto está grabado. No penséis que esto estoy jugando mientras hablo. Ni de coña, vamos. Aunque, ojo, es un juego al que no me ha parecido tan difícil como yo pensaba. Lo recordaba bastante más chungo. Y en parte es por la elección que he hecho de los personajes. O sea, digamos, el recorrido que voy a hacer, ¿no? Se podría decir recorrido. Y haber jugado mucho al Mega Man 2.5. Con esto añado a que alguna vez de coña vamos diciendo, ah, el Mega Man 2 es el mejor, no sé qué, porque alguno lo dijo. No sé. La verdad es que no sé ni exactamente el porqué. Pero yo he de decir que no sé si será el mejor Mega Man, para mí no lo es, porque para mí el mejor es el 2.5, y eso lo tengo muy claro. Pero, hostias, si alguien dice que este es el mejor, yo respeto su opinión totalmente, ¿eh? Porque me parece buenísimo, solo la pega de que le falta la segada. Si ya en este tuviera la segada, sería, vamos, un Mega Man, pero de la leche. Bueno, ya no tengo nada, si con... Claro, es que esto era para la NES. Si con L y R tuviéramos para... ¿Cómo se...? Mira, ahí me... ¡Qué cabrón! ¿Cómo me tira? Si con L y R tuviéramos para cambiar de arma más rápido. Aquí tenemos que entrar al menú cada vez. Patatín, patatán. Pero claro, era un juego de la NES. Que bueno, ya de paso, si queréis, os digo botones. Joder, mira ahí cómo me he salvado de milagro. Esto... A ver, a veces te sale la primera. Saltas, lo matas y vuelves a saltar y esquivas las balas. Pero hay otras veces, como habéis visto, que vamos, que no hay manera de... No hay manera de pasar. Pues decía que... Bueno, aquí creo que me va a poner, si no me equivoco, a ver si no me deja mal el Guadurga del pasado. Me pongo el arma esta de los tornados. Mira, qué suerte que me dan energía. Lo que decía, este Mega Man me parece buenísimo. Lo único que el 1, que siempre el 1, ¿no? Pues dicen, es que el 1, pues... estaba explicando los botones ahora que he visto el mapa. Es que si me va la olla y acabamos de empezar, chavales. Nos queda una hora por delante. Que este vídeo es muy largo y ya se me está yendo la pinza de lo que hablaba. Mira, ahí me he puesto el arma, por cierto. Casi la lío. Pero mira, ahí como trituro a los...
al pájaro con el huevo incluido. Mira, casi la lío. El pájaro, por cierto, si os dais cuenta, sale una vez por cada lado. Y cuando sale por el lado de la izquierda, es más fácil porque no rompe el huevo. Y lo puedes esquivar más fácil. Y bueno, mira, ah, no, mira, el 2 es para la plataforma esta que desplaza. O sea, cuando te montas, vas como surfeando. He subido por este lado, como veis, para coger una E y para coger esta vida extra, ¿vale? No, o sea, podríamos haber ido por el otro lado, pero obviamente no es tan complicado como para no ir por aquí. Ya puedo adelantar que no es una partida en la que me la paso sin morir, pero creo que es una partida bastante digna, ¿eh? También lo digo. Bueno, aprovechamos y bueno, ya digo, acabo diciendo los botones que me quedaban antes a medias. Tenemos, ah, bueno, pues ya lo dejo para la siguiente pantalla o cuando ya mate el jefe. Que como vais a ver, pues ya sigo con este arma. Porque, como ya he comentado antes, es el arma que vamos a destrozar al matraco este. Muy facilito, lo único que hay que tener cuidado. Mira, ya, es que fijaros lo poco que dura. O sea, es que lo trituras con este arma. Lo único que hay que tener cuidado con sus bombas, que lanza ahí como una especie de bombas, que son las que ahora vamos a adquirir nosotros. Y quitan bastante energía, pero vamos, no, ya veis que es que dura, creo que son 3 toques. Si le metes bien con los boomerangs, iba a decir, qué maravilla, con los tornados. Y bueno, botones, que bueno, lo digo en un segundo porque es que es facilísimo, tiene salto y disparo, no tiene más. Luego lo que tiene es que dándole a la pausa, al start, bueno, creo que también tiene pausa, ahora no sé, ahora tengo duda. Bueno, es igual, dándole al start, sacas el menú en el que puedes cambiar las armas. Que al final acabamos teniendo un montonazo de armas. Y ¿qué era lo otro que iba a decir? Ah, sí, bueno, y también las S que cogemos, lo mismo, tenemos que darle al menú y pillar las S. Bueno, ahí sale esa pared naranja, bueno, roja, roja y naranja, no sé exactamente lo que es. Eso con el arma que acabamos de pillar la podemos romper. Pero yo, habéis visto que hasta dejo una vida extra atrás. Yo llevo este camino, esto es una especie de laberinto, como podéis comprobar. Y yo siempre cogí este mismo camino. Ahora tenemos esta peculiaridad de este cabrón. Ojo, no me digas que me matan aquí ya una vida. Y aquí hay que intentar caer por ese trocito de ahí que, o sea, trocito, por ese huequete de ahí que te dejan. Lo que decía, muy importante el llevar las armas. Ahora veis, voy a lo que os decía, ¿ves? Y el torpe de mí. Joder, me trabo hasta al explicar las cosas, macho. Soy un matraco. Que, bueno, es importante que tuviéramos. Mira, gasto una E aquí, tío. Soy un puto crack. La gasto aquí porque considero que me lo voy a terminar esta pantalla. Y voy a ser capaz de, ¿cómo se llama? De coger otras 4 E's durante el camino sin morir. Por eso gasto esa E, ¿eh? Por no perder tiempo además. Porque esta pantalla sí que es, la considero de las más jodidas, ¿eh? ¿Por qué la cogemos en este orden? Pues no sé. Pero, mira, por cierto, por aquí he venido para pillar esa E. Y ahora sí que voy a hacer bien. Ojo que la bomba no nos da, ¿eh? Así como pueda parecer. Porque veréis que luego hay un jefe súper cabrón en el que la necesitamos. Y pues eso, que hay que tener en cuenta que no nos da. Jefe de esta. Hay que ir un poco a saco, ¿vale? Mira, veis que me pongo aquí y casi que me dejo dar. Pero lo voy a triturar con las bombas. Aunque como veis, mira, está a punto también de matármela a mí. Pero habéis visto, lo mismo. Con este arma es, vamos, facilísimo. Y ya nos hemos quitado 2 de las fases más difíciles del juego en un momento. Por eso quizá me parece que no es tan difícil. Y lo que comentaba antes de la dificultad, que es que yo no sé qué me está pasando, que me estoy liando la hostia con todo. Que el Mega Man 1 le estuve dando caña y me parece muy muy difícil. Y aparte, no sé, no me terminó de enganchar. No sé si es demasiado primitivo. Y era lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que muchas veces cuando sacan la primera parte de cualquier juego, pues es como la sorpresa, tal, y dices, joder, ya no van a hacer nada igual. Pues joder, hay muchos casos. Ahora mismo me viene este, por ejemplo. Y me viene también, ¿cómo se llama? Joder, lo diré. El Diablo, por ejemplo, el Diablo 2.
que superan al 1. ¿Por qué? Porque lo hacen exactamente igual que el anterior, pero mejorado. Por cierto, aquí nos han dado, aparte del arma del enemigo que hemos matado, nos han dado el caramelito este. Para, ya veis lo que hace. Te subes en él y empieza a subir. Llega, no sé muy bien cómo va, pero llega. Ah, si saltas, vale, creo que es. No estoy segurísimo, pero creo que si saltas sobre el caramelo también empieza a bajar, ¿vale? O sea, hay que tener un poco de ojo. Y bueno, otra fase también complicadilla, porque hay que andar súper rápido y además no tenemos segada. Y bueno, aquí en este caso me he venido por este lado porque... lo diré. Porque estaba en estas cosas. Podrías haber ido por la izquierda, que no está el enemigo ese que parece un muelle. Y es más fácil, pero no hubieras cogido todo esto. Y bueno, diréis, porque antes cuando le has dado al start se ha quedado en negro si se veía la pantalla. Pues yo creo que es un fallo de programación de esta zona, que esta zona es que se ve todo negro. Y hay esas antorchas que, claro, cuando las matas, o sea, se ve cuando te acercas a la antorcha, pero cuando las matas se vuelve a hacer negro otra vez. Pues tiene gracia que ya en la pantalla anterior está el mismo efecto. Porque si os habéis dado cuenta, le daba al start y ya se veía negro. Es muy, muy curioso, un pequeño fallete ahí. Bueno, fallete, tampoco es que sea un fallo, pero vamos. Por cierto, ahí esa vida pasó totalmente de ella. Porque ya os digo, aquí, ya veis, es parar un segundo y estás muerto. Y lo que no sé si esto será más difícil, o sea, más difícil, quiero decir, más rápido o lo que sea, en... lo diré, en difícil. Yo estoy jugando en normal. En difícil, lo que sí se nota, pues es que hay algún agujero más. Los enemigos tienen algo más de vida, tiene alguna cosita así. Pero no sé si eso irá más rápido. Yo la verdad que apenas he jugado en difícil, porque bastante jodido me parece, aunque he dicho antes. A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, primero voy al jefe. Bueno, el Quickman este, ¿no? Si no me equivoco, sí, es Quickman. Bueno, lo que hacemos es paralizarlo con el arma que nos ha dado el de antes, el señor Flash. Y lo único que hemos hecho, bueno, lo único, lo paralizamos y le quitamos ya la mitad de vida sin hacer nada, solamente paralizándolo. Y ya, pues teniendo solo la mitad de vida, como veis, muy sencillito de matar. Y hablando de sencillo, pues sigo hablando con eso de la dificultad. Me ha parecido un juego más fácil a priori de lo que pensaba. Con eso no digo que sea un juego fácil, ni muchísimo menos. No lo catalogaría como juego fácil. Sí que asequible, sobre todo cuando ya juegas unas cuantas partidas. Y yo creo que entre que he jugado bastante al 2.5 y luego que le estuve dando caña al 1, pues yo creo que de ahí me viene el esto, ¿cómo se llama? El hecho de que no me haya parecido tan duro este. Pero bueno, creo que más o menos todos los Mega Man así clásicos comparten que no son fáciles, ¿eh? Sobre todo el primero. El primero no sé si es porque es más tosco, no sé exactamente el porqué, pero uff, me ha parecido bastante, bastante durete y no es tan jugable. O sea, se nota que tenían que pulir todavía un poco la jugabilidad y el control del personaje, etcétera. Bueno, como veis aquí se ralentiza un poquito la máquina. Entiendo, esto es por emulación. Entiendo que pasaría lo mismo en la consola. No lo sé, no me acuerdo tanto. Y por cierto, hablando de que no me acuerdo, este es otro juego típico de, es algo que me gusta mucho. Lo he comentado en muchos vídeos y sigo comentándolo porque es algo que a la gente, pues de mi edad, años arriba, años abajo, nos ha pasado. Y es el hecho de poder avanzar un poquito más. Y ya, mira, ay, qué maravilla, como sale una recarga de magia ahí abajo, qué maravilla. Por cierto, aquí para pasar esto más fácil, pillamos esto, que es lo que paraliza el tiempo, y dejan de salir esas mierdas, y encima nos paran las plataformas de estas que llevan una dirección. Porque pasar todo eso con los bichitos subiendo y bajando, ostras, es un poco, no va a decir que sea complicado, pero sí que es pesado. Esa es más que difícil, es muy, muy cansino. Ahí a punto de caerme, por cierto. Y ya me he liado otra vez, ya no sé qué estaba hablando. Bueno, hay una vidilla extra. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, vale, sí, ya sé qué estaba diciendo. No estoy tan mal. Voy a echar un trago y espero que no se me olvide mientras tanto. Ya estoy aquí otra vez.
Decía que este es súper típico en aquel momento de ya no solo avanzar un poquito más, ¿no? Pues aquí igual eras un chaval chiquillo y estabas con tus amigos y de repente pues avanzabas, nos habíamos llegado hasta aquí y no eras capaz de pasar y de repente pasabas un cacho más o incluso llegabas hasta el jefe. Buah, eso era la puta panacea, o sea, era una satisfacción increíble el poder seguir viendo un poquito más, un poquito más. Y además estos juegos que tienen jefe, o sea, jefe que cada, o sea, va por mundos separados. Vale, mira, por cierto, antes de que se me olvide, estos enemigos que son así de cuatro piezas, así de palo, ese que acabo de matar, esos en difícil sí que sé que le das un toque y en vez de matarlo de un toque, se parte en piezas y se vuelve a reconstruir y hay que darle un segundo toque. Poco coñacete, pero bueno. Y también lo que os decía, ¿veis? Con este ya hago las cuatro. Por cierto, lo voy a mirar, lo miro antes por si acaso, a ver si con este hago las cuatro. Porque normalmente no me había utilizado en las partidas anteriores que había jugado esto. No había utilizado ninguna E, así como en este caso sí. Y aquí siempre me sobraba una E. Y ahora, por suerte, pues no me hace falta. Y bueno, nos ponemos los boomerangs, que es el arma que nos ha dado el señor Quick. Quick, será amigo de NES. Estamos jugando en la NES contra Quick. Nesquick, chaval, qué maravilla. Y bueno, ahora aquí nos enfrentamos a este Metal Man. Que bueno, con el disparo este, como es bastante fácil, ya veis que él quita bastante vida, el cabrón. Lo que hay que hacer es ir a saco, un poco mejor de lo que yo lo hago. Pero bueno, realmente es ir a saco por él. Vas a saco por él y con los boomerangs es que lo trituras. Y lo que sigo comentando, que era súper guapo el hecho de... Hostia, que me he pasado una fase más, tío. O sea, y a ver qué jefe cogemos ahora. Y sobre todo cuando ya no sabías cuál era el siguiente mejor. Porque ahora yo lo que voy haciendo... Que ahora el siguiente que cojo, si no me cojo, es Bubble. Vale, es que como estaba leyendo, tengo como siempre. Yo me. Todas estas mierdas, yo me las voy apuntando a Boli. Soy tan viejo que sigo apuntándome a Boli. Tengo aquí el orden en una hoja de papel. El orden en el que para ir jugando. O sea, ya no solo ahora para comentar, sino cuando yo jugaba, me iba poniendo el orden para. Para, lo diré, para en el que yo jugaba. Y claro, ahora lo tengo como chuleta para comentar. Y entonces lo que estaba diciendo de cuando eres pequeño, pues no sabías al principio, ¿no? Las primeras partidas, ya no solo por ser pequeño, y aunque seas mayor, las primeras partidas, no sabes qué arma va a ser mejor contra quién. A no ser que tengas muchísimo conocimiento de Mega Man y ya haya jefes que se repitan. Aunque, ojo... Hay jefes que no se repiten, y jefes nuevos, etcétera. Por cierto, estos enemigos también hay que darles un par de toques en difícil. Y es como que le quitas la concha y luego hay que quitarle el cuerpo y tal. Y bueno, ya termino de decir que eso, que era brutal aquella sensación de... Un trocito más, mira, hay una vida extra, que fresquita. El ir encontrando un jefe más, un trozo más de pantalla, era una sensación increíble. Y ahora encima, como digo, este tipo de juegos era perfecto para eso. Ahora encima tenían contraseña. Y claro, tú ibas al día siguiente a casa de tu amigo y te decía, oh, he conseguido pasarme, pues, que sea, ¿no? Quickman, ah, sí, qué guapo, tal, no sé qué. Y tenía la contraseña, la metías y claro, empezabas a jugar desde donde se había quedado, tío. Y eso era una auténtica maravilla. Y bueno, zona de agua, siempre lo comento porque es algo que creo que nos pasa a todos. Y es que las fases de agua suelen ser bastante odiadas. A mí me pasa. O sea, por ejemplo, las fases de Mario Bros, las del agua, son las que menos me gustan. Quizá no las odie, pero son las que menos me gustan con mucha diferencia. Aquí en Mega Man me pasa lo mismo. Como os imaginaréis, esos pinchos que hay alrededor de todo, de toque te revientan. O sea, eso no te quita energía, eso te destroza. Y son pantallas bastante jodidillas, ¿eh? No siempre, ya he comentado en algún caso, como en los Picapiedra, que está bastante bien implementado, me gusta más, me parece más divertido. Aquí, ojo, no estoy diciendo que esté mal implementado, de hecho me parece bastante interesante lo de que saltes y tengas así el salto más con menos gravedad, ¿no? Que sería lo lógico. Aunque no sería muy lógico, ¿no? Que saltaras. Pero bueno, dentro de la lógica de videojueguil está correcto, digámoslo así. Bueno, por cierto, el efecto de la cascada, un poco... Luego os quejáis de los vídeos de mis directos, de los inicios. Un poco psicodélico ahí, que puede dar pie a...
a volverte loco, pero la verdad que está bastante bien hecho, ¿eh? Esto para ser una NES, tío, me parece más que digno. Y bueno, nos ponemos el arma que acabamos de cholar, la de Metal Man. Y que son. Lo bueno que tiene son las roscas estas que nos está disparando él. Pero la ventaja que tiene es que las podemos disparar en cualquier. Bueno, en cualquier dirección, ¿no? Podemos disparar en diagonal. Podemos disparar hacia arriba, ¿veis? Ahí, que le acabo de pegar una paliza de pánico. Y ya habéis visto que no dura nada con este arma. Y bueno, como esto va para largo, voy a pegar otro rascor de garganta. Uf. Y pues otro arma que robamos. Que por cierto, ya adelanto también que este arma nos va a hacer falta para el jefe final, final, final. Y ya vamos ahora a por Hitman, Bret Hitman Hart. Que por cierto, me estaba fijando ahora aquí en la chuleta y digo, hostia, si este es el último ya, ¿no? Y veo que falta otro, claro. Obviamente, el último no lo tengo apuntado porque es el único que queda. Pero es curioso que soy tan matraco, bueno, tan matraco, o tan vago, vamos a decir vago. Soy tan vago que no lo he apuntado porque. Total, ¿para qué? ¿No? Solo queda uno, ahí no puedes elegir. Mira, ahí. Eso es truquete megamanero. Aún podía haberlo hecho un poco más. Que es avanzar un pelín cuando ves que ya te van a dar y no tienes opción de hacer nada. O sea, te va a dar sí o sí. La mayoría de gente, bueno, a mí, gente, o a mí también me pasaba, hasta que le pillas el truquete. ¿Qué haces? ¿Saltar e intentar matarlo a toda costa? No, estarías muerto. Lo que hay que hacer es dejarse dar, pero calculando. Lo que he hecho es dar un pequeño pasito hacia adelante para decir, dame si quieres, que tirarme no me vas a tirar y ya. Ya tomaremos cuentas tú y yo, cabrón. Es muy típico eso, ¿eh? Porque si esto está, como os he dicho, esto está preparado para que te den toque y caigas al vacío. Todo lo que tienes que hacer es ser tú más listo, más cabrón y jugar en tu favor también. Por cierto, aquí, truquete. Con esto llegamos hasta el final. Ya, parece que te van a dar, pero no. Si lo pones a esa altura, no te dan nunca. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues algo asqueroso, pero necesario. Que es buitrear, ¿vale? Por cierto, ¿por qué buitreo? Hay algo que a mí en Mega Man se me da fatal. Y son estas plataformillas de este mundo, que son así como invisibles. Y aparecen, ¿no? Esos ladrillitos por los que hay que van apareciendo cada X tiempo. Y se me da fatal. No me preguntéis el por qué. Porque además, en otros juegos de plataformas en el que hay el mismo sistema, plataformas que desaparecen o cosas así, nunca suelo tener problemas. Pero en los pocos Mega Mans que he jugado yo, se me da fatal. No, no sé por qué. Por cierto, habéis visto que. Es la segunda vez que lo veo, como que se teletransporta a veces cuando matas a un enemigo. Y en vez de caer así como ha caído ese a plomo, a veces los objetos que te tiran es como que se teletransportan un poco. Es curioso. Bueno, lo que decía eso, que se me dan fatal. Entonces, aquí estoy volviendo a recuperar el. ¿Cómo se llama? La mierda esta, la plataforma esta del. Que bueno, ahora no es ni un perro, ¿no? Luego es un perrete el que nos ayuda en Mega Manes posteriores. En este ya directamente son objetos. Entonces ya me he rellenado completamente porque la había gastado. Y lo que voy a hacer aquí es ahorrarme una zona de plataformillas de estas de. Que aparecen y desaparecen. ¿Veis todo esto? Que podría intentarlo hacer. Y lo que sí hago muchas veces es la primera zona. Mira, también hay una vida, que le den por el saco la vida. Y mira qué cagada. Tenía que haber saltado y se me olvida. Lo recordaba perfectamente, pero no quería adelantarlo para no quitarle intríngulis a la cosa. Entonces, lo que no recuerdo es si ahora aquí me hago la machada de. Bueno, machada, tampoco es que sea ninguna machada. Que en vez de decir, bueno, pues me paso otra vez toda esta primera zona con la plataforma, esta voladora, vamos a llamarlo tabla de surf para que no para que sepamos de qué estoy hablando. O me la hago sin esto y así no tengo que. Y dije, venga, va, me creo, a ver si. Igual estoy metiendo la pata, pero creo que dije, venga, vamos a. Mira qué cagada ahí, que podía haber terminado de rellenar por completo la tabla de surf.
Creo que dije, por no perder tiempo y volver al final otra vez a buitrear y hacer una partida, eso me parece. A mí, sinceramente, ya me empezaría a parecer un poco feo. De hecho, espero que no lo haga y me deje en doblemente feo. Y es ahora pasarme toda esta primera zona que normalmente lo solía hacer, ¿eh? Pero muchas veces por ahorrar tiempo no lo hacía. Y es hacer, como veis, todo esto a pata, sin problema. Y ya luego, más tarde, iba a decir la tabla de planchar, qué maravilla. Bueno, ahí veis que he vuelto a hacer el mismo truquete. En este caso lo que he hecho es saltar y avanzar para que el cabrón esté. Y aquí lo mismo, en vez de tirarme a la aventura a intentar pasar el bloque, me he dejado dar, bueno, me he dejado, o semi dejado, vamos a dejarlo así. Porque es más rentable dejarte dar que intentar. Mira, otro se ha teletransportado ahí, otro cacharro. Y bueno, este último salto podía. Mira, al final lo he hecho bien, pero por si acaso me había abierto la plataforma, o sea, el hueco abajo con la bomba. Porque nunca hay que fiarse. Y ahora, bueno, ahora ya vaticino que. Bueno, vaticino, ¿por qué digo vaticinar? Sí, vaticinar, bueno, podría ser, pero claro, no. Realmente no lo vaticino porque ya lo sé. O sea, no puedo vaticinar eso. Pero sí adelanto, es que ya no moría otra vez. Bueno, estos cabrones son unos pesados de la leche. Yo siempre los mato con este arma, que es la primera que hemos cogido, por cierto. Y la verdad que... Ah, sí, te iba a decir, no recuerdo si quedaba algo más o ya llegaba, jefe. Que nos ponemos, como siempre, el último arma que hemos robado. Y son las burbujas, aunque veáis ahí, ah, qué chulo, el traje gris, porque mira, qué elegante. Pues no, vamos a matar a burbujas a la tostadora valiente esta. Esta tostadora que, ojo, quita bastante vida. Mira, me ha dado cuánto, dos o tres toques, no nada más. Mirad cómo me ha dejado a mitad, Ojo que se puede complicar esta tostadora. Realmente tampoco le he llegado a esperar mucho más tiempo como para ver si me hace más patrones. Pero creo que es como que tira tres bolas, dos veces, o sea, primero tira tres bolas, vuelve a tirar tres bolas, dos veces. Y luego se lanza por nosotros con una especie de Hadoken de fuego. Ahí se convierte él como en fuego. No es difícil, pero lo que digo, se puede complicar porque te empieza a golpear. Aquí el... Generalmente, no todos, pero generalmente todos los enemigos de Mega Man, el mayor enemigo somos nosotros mismos. Porque te empiezas a poner nervioso porque te ha dado un toque cuando no te lo esperabas. De repente te da otro toque y igual dices, hostia, tenía calculado que siempre iba con tanta vida, ya me ha quitado más. Empiezas a ponerte nervioso, no calculas, el jefe sigue revoloteando por ahí y plas, de repente te das cuenta de que te han matado. Por cierto, no sé si es en esta, puede que sí, que he tardado un poco más de lo... No, aunque no creo que sea suficiente. Creo que es en esta partida en la que en una de estas pausas me fui a mear. Así que si hay alguna más lenta de lo normal, será esa. Quizá era esta, ¿eh? Es probable que he tardado un poquito más. Claro, fui rápido, ¿no? En cuanto maté al jefe yo me piré. No esperé a que estuviera la pantalla ya de las armas y tal. Por cierto, esta pantalla, que la hemos cogido ahora la última, es la más fácil. También obviamente es la más fácil después de haber pillado todo lo que hemos cogido, ¿eh? Porque ya veis, para matar a estos matracos de tipo vampiros, pues con este, con estas sierras, este arma, que es la que nos da Metal Man, si no me equivoco. Ya veis, como podemos disparar en las 8 direcciones y como veis, apenas gasta. O sea, puedes disparar bastantes y apenas gasta. Por cierto, aquí también truquete. Esto aquí salen ahora 3 perros. Este es el primero. 3 perros de estos gigantes. Y truquete cojonudo. Tengo para los 3, ¿vale? Bueno, este más que truquete es creo que la forma más correcta, ¿no? No sé si habrá otra forma de hacerlo. Pero aquí, ¿veis? Mira, desde aquí, desde el fondo, con este arma, como es bastante ancha, también le das y te lo trituras. Yo es la forma más cómoda que he visto de hacer los 3 perretes estos. Que, ojo, lo mismo, no son difíciles, pero te puedes poner nervioso y liarla. A mí, más de una vez, si no matarme, que también es muy típico de Mega Man, que quizá hay cosas que no te matan, pero claro, te van bajando vida, te van bajando vida, y llega un momento que, plas, te matan y dices, hostia, ¿cómo me ha matado el enemigo este tan tonto? Tonto no, lo que pasa es que te habían triturado ya un montón de vida por el camino y la has cagado. Bueno, seguimos con este arma, como veis, para matar todo esto, súper fácil y súper cómodo con este arma. Pues os he dicho que esta pantalla es muy fácil, pero gracias también a que hemos hecho este recorrido.
Y llevamos ahora este arma. Aquí lo mismo, en vez de bajar nos quedamos ahí. Mira qué cabrón, como nos lanza zanahorias, tío. Qué maravilla, un enemigo que lanza zanahorias. ¿Qué más? ¿Qué puede haber más peligroso que eso? Oh, super bajadilla elegante, ahí, deja, tiki tiki tiki. Aquí otra vez lo mismo. No sé hasta qué punto esos enemigos pueden ser más complicados si vas con el arma normal o alguna cosa así. Y bueno, aquí ahora llegan estos enemigos que, bueno, yo al menos no he sabido forma de matarlos. Entonces ya me pongo el arma para matar al jefe de esta pantalla. Y lo que hay que hacer es dejar que, si te quedas quieto, cuando aparecen, como veis, lo que hacen es saltarte por encima. No sé si hay alguna manera de matarlos, ¿eh? Yo lo he intentado de varias maneras, no he podido. Cuando no pude, me di cuenta que te saltan por encima y así lo hice. Lo mismo, te suelen dar toquecitos tontos que te acaban petando. Y este jefe, ya habéis visto, si... Yo pensaba que lo mataba de dos golpes, pero bueno. El arma que llevaba yo puedes acumular dejando el botón pulsado. Acumulas para hacerlo más tocho y como veis lo he triturado. Este jefe también se puede complicar mogollón porque quita muchísima vida y además es bastante complejo de esquivar, ¿eh? Porque ocupa mucho, hay que dar un salto bastante preciso y encima caen hojas de arriba. Es muy muy cabrón, ¿eh? Habéis visto que lo he hecho muy fácil, pero que digo, y además mientras tiene las hojas alrededor de él no se le puede golpear. Ahora no estoy seguro si con el arma que he utilizado sí y atraviesa. Creo que no, hostia, ¿verdad? Mira, eso no estoy seguro. Pero sé que con otras armas, vamos, es un escudo total para él. Y de hecho ahora se lo hemos robado y nosotros también lo llevamos. Pero nuestro escudo es peor que el de él, ¿eh? También hay que decirlo. Y bueno, típico también de los Megamanes, que una vez que hemos pasado todos los enemigos, pues nos vamos a enfrentar al castillo, o bueno, al recorrido, o como queráis, de... Es Willy, ¿no? Hostia, joder, fíjate. La verdad que yo de esto de los Megamanes... Me parecen todos juegos buenísimos, me parecen súper originales, sobre todo estos primeros. Luego ya han seguido la estirpe, eso sí, hay que decir, la han seguido muy muy bien. Porque cuántas, voy a decir franquicias o llamarlo como queráis, me da igual franquicias que juegos a continuación, como queráis llamarlo. ¿Cuántas la cagan, eh? Sacan una segunda parte que bueno, no está mal, luego la tercera es una mierda, siguen sacando más y más y más y acaba siendo todo una puta basura. Pues este no. La verdad que este Mega Man hay que reconocer. Podrá gustarte o no, gustarte más o menos. Pero hay que reconocer que es una saga bastante, bastante buena. Bueno, como veis, lo que os decía, el caramelito este que lanzamos. Bueno, aquí se puede llegar a saltar ahí, pero lo he hecho mal. Lo que decía, ahí, apuro, porque si no la cagas. Encima se me va a gastar totalmente. Decía que el caramelo cuando te subes y saltas, vuelve a... Vuelve a desaparecer, o sea, a desaparecer, tira hacia abajo. Y como veis, he tenido la super suerte de que iba aquí a buitrear otra vez. Y he tenido la super suerte de que a la primera me ha salido y lo he hecho rápido. Bueno, eso, que como veis, apuro lo máximo posible de echarlo lo más alto posible, llegando luego yo de un salto para ahorrar en... Ahorrar en el que esté lo menos tiempo posible para... Para que gaste menos energía, lógicamente, de ese arma. Y aquí voy a recuperar un poquito. Y bueno, voy a decir una cosa que es muy curiosa de este juego y es la parte difícil. Ahora, todas las cosas que yo estoy cogiendo, pues la vida extra, incluso la energía que acabo de pillar para recuperar el arma, todo eso, si ahora me matasen, ya no está. Sobre todo, lógicamente, por la parte de la vida, ¿no? Imagínate que te matan y vuelves a pillar la vida, pues, vamos, está, eso es... Hay juegos que lo tienen, ¿eh? Pero sería cosa muy fácil. Bueno, una zona esta que a priori parece fácil, pero no es nada fácil. De hecho, mira, la acabo de cagar. Porque hay que apurar mucho, ¿eh? Si no apuras, no llegas. Y no sé si se podría utilizar, no estoy seguro, creo que no, la tabla de surf, pero creo que no se puede. Y si se puede, sería también apurando muchísimo por la altura. Y como veis, mira, ¡ah! No llego. Ya os he dicho, parece que parece una chorrada, pero es complicadeta esta zona. Y a lo que iba diciendo, que si te matan, las cosas que ya has cogido en esa misma pantalla ya no vuelven a aparecer. Y la energía que has gastado, ahora no sé, si te matan vida, ¿cómo es esto? No, no, si, ostras, ahora no... Uy, estoy dudando, sé que pasa algo... ¿Es al morir que no se recupera la energía?
Sé que al pasar de pantalla sí que te recuperan la energía. Ahora lo tengo dudas, ¿vale? Ahora lo comprobaremos. Porque hay un enemigo que es una chorrada de enemigo, pero se me hizo súper cabrón. Para mí es el más difícil del juego, a pesar de que, como veréis, parece una chorrada. Y bueno, que luego lo comentaré entonces. Lo voy a dejar para entonces, porque aquí sale este enemigo que me parece una auténtica pasada. Eso sí, por suerte con los boomerangs, como veis, me lo he triturado en un momento. No es difícil, tampoco. Tiene un par de patroncillos, la verdad. Lo difícil es que, como veis, tienes que estar entre tres plataformas y andar esquivando. Y sobre todo es difícil llegar hasta ahí, O sea, cuando te está persiguiendo el dragón, es jodidilla esa persecución y en más de una ocasión me he caído. Y lo que digo, luego es complicadillo que si te da, claro, te quita energía, no hay problema. El problema es si te tira. Pero no me parece difícil. Mira, esto era lo que, ¿ves? Esto es lo que yo iba. Que es lo... Vale, si te matan vida, creo que sí recuperas toda la energía de todas las armas. Pero si te vas pasando las pantallas, como veis, no te recuperan nada. Vamos, te quedas como... sigues como estabas. Entonces es una putada de la hostia. Sobre todo en esta final, porque en las otras, en las de cuando vas eligiendo enemigo, sí que te rellenan cada vez que... Mira, aquí qué cagada más tonta. Digo, se me va la olla totalmente. Tengo que utilizar la tabla de planchar. Pues lo que decía, que... Mira, qué vida más fresquita. Creo que como en casi todos los Megamanes, no voy a decir todos porque igual meto la pata, porque los últimos, la verdad que no he jugado prácticamente a ninguno de los últimos Megamanes. No se puede tener más de 9 vidas. Aunque aquí, mira, sale doble dígito. Igual aquí sí se puede. Ya he metido la pata, nada más empezar. Soy un matraco. Me voy a echar un trago para meditar lo que acabo de cagar. Bueno, lo que estaba diciendo. Bueno, ahora sí, antes de seguir con eso, me la juego aquí. Lo lógico sería por la parte izquierda, pero yo me la juego para coger esa E. Aunque me parece que no me vale para nada, porque tengo todas las... Eso sí que es cierto, seguro, vamos. En otros Megamanes no, pero en este no se puede tener más de 4 E's. Es el máximo posible. Las E's, para el que no lo sepa, que me imagino que no habrá mucha gente que no lo sepa, las E's lo que hace es... rellenarte de energía, ¿eh? Te das a la pausa y te tiras una E y te cargas de energía. ¿Veis? De esa E paso totalmente porque no puedo tener más de 4. Y, como digo, si la cojo, se pierde. Pero si no la cojo, ahí se queda. Imaginad que ahora me matan, gastando una E, podría cogerla otra vez. Bueno, otra zona en la que se repite cosillas y patrones de todos los jefes anteriores. Y lo que estaba diciendo, que es un poco el kit de la cuestión. Si no te van, si vas pasando sin morir, claro, sobre todo en el castillo de Willy, que en las otras pantallas es casi imposible que te pase, aunque sí te puede pasar, te vas quedando sin la energía de ciertos objetos. Entonces hay ciertas partes que se te pueden complicar la hostia, como no calcules, porque como veis, entre pantalla y pantalla no te rellenan. Bueno, ahí me ha dado ese típicas colisiones de, para mí, típicas colisiones de juegos de antaño. Yo ahí, para mí que no me ha dado, pero bueno, vamos a dejarlo en duda. Y bueno, aquí llega un jefe que a priori no es difícil, y más con el arma esta que dispara en varias direcciones, pero tampoco es fácil, porque no... Mira, como veis, mira, acaba de dar. Pensaba, iba a decir, yo del presente me hubiera cagado, me hubiera tirado una E. Efectivamente lo hice, porque quita muchísima vida. No es difícil, pero el problema es ese, que un despiste como el que acabo de tener yo siempre salen, por cierto, en el mismo orden. O sea, eso lo puedes memorizar. Ahí casi me da. Ahí vuelve casi a dar. De hecho, al final me ha dado. Y fijaros lo que quita. O sea, de 3 o 4 toques te mata. Como veis, no es difícil, pero un pequeño despiste te puede pasar una facturilla, Este no era el que decía, como complicado. Un jefe bastante curioso también este, No es la primera vez que aparece, o sea, no es original. Pero, hombre, quizá sí la forma, ¿no? De que se unan dos cuadros, tal, no sé qué. Pero eso de que te ataquen las paredes, bueno, ya empezaba a ser, no voy a decir típico, pero ya había salido en algún juego anterior. Bueno, seguimos avanzando en el castillo este de Willy. Aquí, como veis, diréis, ¿para qué cojones vas a gastar? Pues eso digo yo. La final me tiro.
todo esto que estoy cogiendo, claro, igual si te matan no recuperas la energía. Es que no estoy seguro ahora de eso. Ya os he dicho desde hace rato que no estoy seguro cómo funciona eso, si realmente recuperas toda la energía al morir. Porque, mira que pesca más elegante. Porque todos esos cacharros de energía, a lo mejor es si no te hacen falta, dejarlos por si acaso, ¿vale? Si luego te matan y has gastado mucha energía, ahí los tienes. Bueno, zonita de saltos, otra vez con agua. Aquí más de una vida ha caído. No es. Mira, y de hecho, mira, pues esta vida no me acordaba. Pero veis. Zona jodidilla, ya lo he dicho. No, vamos, tampoco es que sea la panacea de la dificultad. Pero te puedes pegar más de un susto. Y de como veis, yo me he dado un susto. Y por cierto, esta zona de en la que antes han salido los peces, que aquí ha salido antes uno, había veces como que no me salían. No sé muy bien por qué. Había alguna vez que no salía. El último creo que sí que sale siempre. Pero el otro, el primero, había veces como que no me salía. Me ahí como apuro a la parte izquierda para que no me pase lo de antes. Aunque tampoco es producente hacer eso, porque también tienes que apurar y tardar más en darle a la izquierda, porque como le des demasiado pronto estás tan pegado que ya la has cagado. Pero bueno, como me habían matado la de antes, he querido ser muy prudente y que saliera bien a la primera. Bueno, la primera, la segunda quiero decir, pero la primera después de haberla cagado. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se me va la olla? Y bueno, ya llegamos a... Mira, ahí intento, ¿veis? Como veis, de ese no me protejo. Sé que sí que te proteges de algunas armas, pero no de esas. Y ahí lo intenté, digo, a ver qué pasa si me pongo la mierda esta de protegerme y no me da. Y bueno, jefe jodidillo, ¿vale? Tampoco voy a decir lo mismo. Es que son todos más o menos iguales, menos uno que me parece más difícil. Todos son relativamente fáciles si sabes lo que hay que hacer y no la lías, como este, que alguna vez también me pasaba que intentaba subirme sobre él antes de lo que debía y ya las cago también, porque no te subes, porque todavía está como invisible, digamos, porque no es, digamos, no ha salido jefe completo. Ya te atropellaba y te empezaba a quitar energía, no estabas en la posición correcta, te daba una bala, ya te ponías nervioso porque te quedas sin energía, no sé qué, patatín patatán. El caso es que, por una cosa o por otra, la lías. Bueno, aquí como veis, lo que estoy haciendo es mirar a ver cómo voy de energías para coger eso o no cogerlo. Decido no cogerlo, como veis. Y ahora aquí, la primera vez que juegas no lo sabes, pero hay zonas en las que hay huecos invisibles. Creo que me caigo en más de uno, así que mejor porque así lo veremos. ¿Vale? Ahí si hubiera seguido avanzando hacia la izquierda, me hubiera caído donde estaba el tipo ese de la... del casco. Aquí es donde ya te empiezas a dar cuenta que lo mismo, si veis que dice, vale, ¿para qué saltas? ¿No? Sí, pues es que si no saltas, te caes. Ahí no hay problema, porque como mucho caes dos veces, pero no te matan. Y aquí sí que viene el problema. Aquí, más o menos, fijaros, me lo sabía de memoria, pero a pesar de sabérmelo de memoria, mirad qué cobarde, me lanzo en la tabla de planchar. Aquí lo mismo, todas esas zonas hay huecos invisibles. Y hay una E, que como llevo las 4, pues ni me arriesgo a cogerla. Aunque no voy a llevar las 4, tampoco me arriesgaría a cogerla, ¿eh? Esa E, para mí, no merece la pena pillarla. Y ahora sí que llegamos a una zona de plataformeo bastante, bastante jodida, en la que me pongo este arma para poder quitarme de encima todos estos enemigos. Como veis aquí, un pequeño atajo, saltar antes de tener que esperar a que dé la vuelta a toda la plataforma. Y aquí, bueno, sin enemigos, pero... No es difícil, pero estos son los típicos saltos de Mega Man, ¿eh? Que el control es bueno, pero están siempre al límite, límite. Muy, muy, muy perros. Aquí, bueno, voy a matar ese de abajo, pero me espero. Porque si lo mato muy pronto, vuelve a salir otro, ¿veis? Y ahora calculo, ¿veis? Perfecto. Es la, para mí, la forma correcta. Aquí antes, cuando llegaba al borde, solía saltar. Pero luego me di cuenta que realmente es más cómodo no saltar. A ese, a donde me he subido ahora, saltaba desde la esquinita de arriba a la derecha. Luego me di cuenta que no hacía falta y que te la jugabas mucho porque los pinchos... Claro, lógicamente los pinchos matan de toque. Eso lo hemos dicho varias veces. Y ya llega el último. Creo que este sea el último. Y si no es el último, desde luego es el más cabrón. Este hay que tener una precisión máxima. Es decir, bueno, primero hay que dejarse caer aquí porque si no, arriba no puedes pasar, no tienes altura. Y te caes. O sea, te caes, te empuja a la plataforma, porque como no te puedes agachar, eres Mega Man. Y luego ya veis que hay que apurar mogollón para saltar ahí y caer en la parte de la escalera.
Que no he dicho nada, amigos, pero ahí, si Mega Man fuese capaz de agacharse, podría ir en la plataforma tranquilamente, en la parte de arriba, agacharse y seguir. Pero Mega Man es así de matraco, no sabe agacharse. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Es una incógnita que tenemos, vamos, y la lucha y la gracia que tenemos siempre. ¿Por qué Mega Man es un tío que es Mega Man y no se puede agachar? Puede hacer de todo, puede tener armas de otros enemigos y no se puede agachar. Y bueno, hemos llegado a la fase que os decía, bueno, al enemigo que os decía, que me parece jodidísimo, pero jodidísimo. Voy a pillar la diré. Bueno, primero voy a subir las plataformas, pero aquí lo que hay que pillar es las bombas, porque tanto para... Ya, encima me pegan todos a la vez a la primera. Para matar a los enemigos, yo al menos no he encontrado otra forma. Se matan con este, más luego hay que... A ver si lo digo porque me estoy ya trabando, nada más empezar. Aparte de las... joder, lo diré. De las paredes estas que las puedes eliminar con la bomba que llevo. A los enemigos también hay que eliminarlos con la bomba, ¿vale? Por cierto, me tenía solo 3 S cuando pensaba que tenía 4. Pero bueno, la de antes no hubiera cogido igualmente, ¿eh? No sé cuándo he gastado la otra, no me acuerdo. Y lo que digo, para matar a esos enemigos, ¿veis? Solo los sé matar con la bomba. Por cierto, para este de aquí arriba, que es bastante cabrón. Mira, la he cagado. Ya no tengo energía suficiente para matar a todos. Como veis, no he disparado bombas a tope, a saco en todas las paredes verdes. Porque gastas y no te llega, no te da de sí. Hay que intentar, que es lo que estaba intentando. El de arriba de la izquierda que me queda, lo puedes matar a la vez que la puerta verde, o sea, que la pared verde. Lo puedes matar los dos a la vez. Pero lo he intentado y no, es muy difícil. Tienes que saltar justo en el bordecito, tal, no sé qué. Encima he gastado uno de más. Alguna vez lo he conseguido matar de golpe a la primera, pues, y lo que digo, pues cuando he matado al de arriba a la derecha, he cogido el caramelo para subir otra vez y así ahorrarme una bomba. Pues al final lo que haces es eso, vas ahorrando por donde puedes hasta matar a todas. O sea, no tiene más. O sea, yo no, igual se puede matar, no lo sé, creo recordar que he probado todas las armas. Y como veis, bueno, como veis, no, claro, vosotros no lo habéis visto, lógicamente, se me va la olla. Y como digo, que he probado todas las armas. Y creo que, bueno, al revés, joder, hostia, voy a echar un trago, onda, chavales. Creo que he probado todas las armas. Y me parece que ninguna le hacía daño a esos enemigos. Y me parece una putada de la hostia. Ya digo que se puede hacer de primeras y matarlo a la primera, vamos, nada más que llegas. Eso sí, tiene que estar aquí, como intento rascarla debajo, pero no puedo pillar la energía esa. Pues lo que decía, mira, hay otra aquí, qué cabrones, cómo saben, mira, cómo saben lo que me tienen que dar. Qué pedazo de cabrones, chaval. Y eso, que se puede hacer a la primera, pero es bastante complicadillo. Y alguna vez lo he conseguido, pero como veis en esta pantalla no. O sea, en esta partida. Generalmente ni me molestaba, ¿eh? En cuanto no, esto te dejas matar. Eso sí, la putada es que al dejarte matar, tienes que hacer otra vez todo esto. ¿Veis? Aquí está la zona en la que digo que podría ir agachado por la parte de arriba de la plataforma. Pero como este matraco no se puede agachar, pues te jodes. Y bueno, ya veis, el... el truquete este. De... Bueno, truquete, que digo. El saltete este tan hijo de puta. Mira, ahí por fin me dan arma. Rápidamente me cambiaré la otra vez. Lo he dicho, iba a decir me cambio, pero no estoy jugando, ya lo he dicho en tiempo real. Esto es una partida grabada. Y decía eso, que ese jefe a mí me parece súper cabrón. O sea, fíjate, es una puta mierda que son unas bolas que hay en la pared. O sea, no es un jefe realmente, ¿no? Son unas putas bolas que hay en la pared. Y a pesar de eso, es el jefe más cabrón. Y bueno, como veis, ya he comprobado que efectivamente no te rellenan la energía cuando te matan. Es que no estaba muy... Sabía todos estos problemas, los sabía, pero no los recordaba muy bien. Entonces, lo que sí que pasa es el... Que cuando, claro, cuando estás eligiendo la parte anterior, al principio del juego, cuando eliges cada jefe, sí que cada jefe que haces...
te dan, o sea, te rellenan todo, ¿vale? Pero aquí no, en el castillo este de Willy te rellenan la, o sea, la vida, tu vida, sí que te la rellenan. O sea, la energía de vida, pero la energía de las armas no la rellenan. Y es una putada de la hostia. Y bueno, ya por fin aquí, después de sufrir bastantes hostias, me he conseguido recuperar bastante bien. Y ya voy a poder enfrentarme otra vez al jefe. Lo bueno que tiene, que diréis, ah, pero hostia, otra vez a... No, lo bueno que tiene es que... Ah, no, sí, está todo. Hostia, pues para mí. Hostia, ¿por qué pensaba yo que en... Hostias. Pues se me... Ah, mira, pues... Ah, no, sí, ¿veis? Joder, vale. Iba a decir, no está como antes, ¿no? Y efectivamente, joder, se me ha ido la pinza totalmente por un momento. Como veis, hay dos paredes verdes que son las que he roto antes, que ya no están. ¿Vale? La de abajo y la de arriba a la izquierda. Ya no están. Gracias a eso te lo puedes pasar. O sea, lo bueno que tiene es que ahora, si me matasen, aún habría una verde menos, que es la que acabo de romper. Ya intento rascar para... Por no, joder, por no poner... Por no cambiar. Y aquí lo lógico sería... darle primero a la puerta y, o sea, la puerta, la pared, y luego al del jefe. Pensaba que lo iba a intentar. No, pero como me queda muy poca energía, no lo hago. Pensaba que iba a intentar hacer como de la otra manera súper chunga, que es saltar justo del bordecillo y pegarle en la parte de abajo, tal, no sé qué. Pero bueno, al final luego, de la forma más lógica. Y bueno, hay que rellenar este arma, porque como ya habéis visto, aquí no nos van a rellenar energía de las armas, sí que nos van a rellenar la vida. Y nos va a hacer falta el misil, porque aquí veis que... Ah, bueno, igual aquí sí que ya nos han rellenado todas las magias. No, no te las rellena. Vale, gracias por enseñármelo. Aquí nos van a hacer falta... ¿cómo se llama? Claro, nos volvemos a enfrentar a todos los jefes. Algo muy típico, ya lo he dicho, de Mega Man. Eso sí, para mí es, son como más fáciles todavía que antes. Y tengo apuntado también en qué orden hacerlo. O sea, de hecho, lo voy a hacer... El siguiente, el de abajo, lo voy a hacer desde arriba a izquierda. O sea, perdón, de arriba a la derecha, haciendo una U completa. Y tengo apuntado con qué arma. La siguiente es con la A, con lo cual esa arma, míralo, efectivamente. Tengo apuntado con qué arma tengo que entrar a cada uno. Que bueno, tampoco sería un problema entrar antes. Mira, veis, es que de dos toques lo he triturado. No sería problema lo que acabo de decir, que, o sea, lo que estaba diciendo. Que nada más entrar al enemigo te des cuenta cuál es y te cambies de arma. Pero bueno, a mí me gusta más. Como igual de memoria no me iba a acordar, pues cojo, lo apunto en una hoja, como me gusta a mí, que suelo hacer, sobre todo en los juegos que hay que... Sí que memorizo un mogollón de cosas. Y además se me... Por suerte se me da bastante bien, sobre todo en estos plataformeros. Pero hay ciertas cosas que pues por comodidad digo, joder, lo hago así y ya está, ¿no? ¿Para qué te vas a complicar la vida? Por cierto, como veis, para muchos enemigos ya van con este 3, con el que voy a utilizar las sierras estas, ¿vale? Es para mí una de las mejores armas. Y ahí, mira qué cabrones, no me dejan pillar la energía de vida. Pero vamos, voy casi a tope, pero me ha jodido, ¿eh? Mira, y por segunda vez utilizo la del aire. Ya llevo 3 de metal, 2 de aire y una del de fuego, creo que era. No, perdón, de flash. Es que tengo la F, pero claro, podría ser fire, pero no, es flash. Y bueno, aquí veis que me he quedado sin el arma definitiva y voy a utilizar esta otra. Porque no que... diréis, pero si antes te la has hecho con este. Mira, por cierto, uy, casi, pensé que... No, sí que me mata, qué cabrón. Me llega a matar, digo, me tiro una E y me salvo. Y he sido un retrasado y no me he tirado la E. Me podría haber tirado la E, me hubiera salvado. Soy un retrasado. Lo que decía, como veis, este es el jefe. Ya he dicho que me parece a mí que es más fácil esta segunda vez que te enfrentas a ellos. Y sin embargo, ya veis que este... Mira, de dos toques, mira cómo me ha dejado ya, ¿eh? O sea, estoy a punto de palmar otra vez. Ahora sí que me tiro la, ¿eh? Cagado de miedo. Y decía, ¿por qué gasto... Si antes has gastado la del fuego contra este, ¿por qué ahora has utilizado el aire? Y aunque luego me he puesto el fuego, no, me lo he vuelto a quitar. Pues veréis por qué. Luego la necesitaré, y esa es la clave. Cuando estaba jugando, entiendo que intenté matarlo con la del aire, se me gastó, intenté matarlo con la del fuego, la cagué, pero no quise gastar más. Entonces casi prefería hasta morir antes de gastar. Que podía haberme cambiado de arma, tirarme la E. Lo lógico hubiera sido tirarse una E, también lo digo. Me hubiera tirado la E, cojo el disparo normal, le quedan dos putos toques, lo matas y a tomar por el culo.
Bueno, este, como veis, ya veis. Ah, bueno, creo que. Creo que se lanza por nosotros cuando le damos ya el impacto. Ahora no. Bueno, no sé muy bien. Es que es. Este es lo que digo. Son todos relativamente fáciles cuando ya te lo conoces. Entonces, muchas veces ya no sabes ni qué patrones hacen cuando estás mucho rato con ellos, porque claro, no les das tiempo. Y lo que os decía, ¿veis? Este arma la necesito ahora para esto. Por eso no quería gastarla antes. Y aquí sí que lo cargo al máximo. Ya habéis visto, de una hostia te lo cepillas. Pero claro, de una hostia cargada que le tiro la mitad de la energía. Ahora ya volvemos a utilizar este arma que ya, como veis, es la más utilizada con diferencia. Y dice, enemigo... No, 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 para. Aún queda, aún queda. Hemos derrotado al doctor Willy este. Willy Rex, me parece que se llama. Pero no, chavales. Tenemos esta zona típica, que esto también sale en el 2.5. No sé en cuántos Megaman sale esto, pero... Por cierto, bajada típica de NES. En vez de bajar de golpe, haciendo ahí a saltitos. Esto es muy fácil de esquivar. Quitando igual alguna luego más adelante. No, yo creo. Difícil no hay ninguna. Pero como vayas despistado, un solo toque de estos quita un montonazo de energía. Así que hay que tener muchísimo ojo, ¿eh? Ahí dice, va, es súper fácil. Y lo es, no es difícil. Pero es que un puto toque de mierda te condiciona a que te tengas que tirar una E o a que te mate una vida, porque el jefe final también quita un Armstrong de vida, ¿eh? Y como veis, pues aquí es una especie de alien que ha poseído al doctor Willy este. No tengo ni idea de la historia, ¿eh? También os lo digo. Y nos lo vamos a cargar a burbujas, chavales. Sí, señor. Si os pillaran los dragoncitos del buble buble, ¿eh? Vale, lo destrozan en un segundo, en un nanosegundo. Creo que me queda una E, sí. De hecho... No, podría haber apurado más, pero soy un cagao y la tiro por si acaso. De hecho, mira, ni me toca. Podría haber esperado que me diera un toque más y luego tirarla. Pero como soy un cagao, pues digo, mira, vamos a asegurar que es más, vale, pájaro en mano que pollo en fotografía, chavales, como decía el amigo Ramoncín. Y bueno, ahora ya sí, esto ya es juego pasado, por fin. Le hemos puteado al doctor este, que supongo que... No sé de la historia, pero estoy, vamos, convencidísimo que lo que quería era conquistar el mundo, o ser el jefe del mundo, o alguna movida de estas. Y nos pide ahí perdón de rodillas el tío. Y ya, pues nosotros somos los putos amos y Mega Man se nos quedará corto. Como podéis comprobar aquí, a la hora de caminar, pues no tiene rodillas, lo han hecho perfecto. Y ojo, añado a eso... No tiene rodillas ni codos. Aunque sí que cuando corre parece que tiene codos, pero aquí lo demuestra que no, cuando camina. Y cuando dispara también, que siempre lleva el brazo ahí todo recto el tío. No debe tener tendones ni articulaciones. Bueno, sí, la cadera, ¿no? Es lo único que tiene, el cuello. Bueno, el cuello tampoco lo gira, ¿no? Ojo, ojo. Pues bueno, gilipolleces varias de las mías, que se me va la olla mogollón. Ahora ya, pues, bueno, juego que es la puta polla, ya lo he dicho. Gráficamente me parece espectacular para ser una Nintendo. O sea, colorido buenísimo. Juego más que recomendado. O sea, me parece súper bueno. No lo pondría, ya lo he dicho antes, en fáciles. Tampoco en difíciles. Lo dejaría ahí en un difícil de estos que digo yo. Y... Pero eso sí, hay que darle caña, ¿eh? Y si le vais a dar... Y seguís mi recorrido. Es más que recomendable también, ¿eh? Yo creo que es el recorrido ideal para hacernos este jueguecito. Y bueno, terminado ya todo, he de decir que, hostia, soy un matraco de mierda y se me ha olvidado apuntar el nombre de quien acertó, que lo dijo, eso sí, lo puedo decir que lo dijo en el directo de... que hice de... joder, ¿cómo se llama? Hostia, ¿cómo se me va la pinza? Claro, que es un directo que hice, pero que voy a hacer. Que es, hostia, de ah, sí, vale, el del Robin Hood de la NES. ¿Vale? Que el personaje oculto. O sea, que se me va la olla. Empiezo a pensar en cosas y claro, no pienso en lo que estoy diciendo. Entonces, por eso me quedo ahí, que parezco retrasado. Pues a lo que iba, que... Hubo una persona que acertó que Mega Man era el personaje secreto del vídeo del Mace of Galius. No, tío, hostia, esa es la segunda parte, cómo se me va la perola.
Del Neymar. Estaba casi al final del todo, justo cuando comento precisamente. Ahora no lo he metido mientras lo estoy comentando, lo he puesto antes. Ya doy una pista, no lo voy a poner aquí ahora al final, lógicamente, pero bueno, ya es una pequeña pista. Acertó el personaje oculto que era Megaman. Ahora voy a decir eso, que también hay un personaje oculto en este vídeo, pero no es un personaje, voy a dar esa pista. Es un objeto, no es un personaje. A ver quién es capaz de... quién es capaz de verlo esta vez. Me pareció que era un pelín difícil. Voy a darle el doble de tiempo. Lo puse un frame. Lo voy a poner dos. Pero a pesar de que reconozco que parecía difícil, hubo una persona que lo vio. Con lo cual, enhorabuena para él por haberlo visto. Y eso, no sé si es que los demás sois unos matracos o ese tío es un fenómeno. Lo pondré el doble de tiempo. Si veo que hay demasiados aciertos, lo volveré a poner solo un frame. Y dejaré que solo los auténticos maestros sean los que encuentren el personaje oculto en vídeos posteriores. Y nada, amigos, que aquí viene ya la presentación de nuevo. Por cierto, muy bonita. Mira, hasta pone ya que la película ha terminado. Eso es la grabación de la partida. Justo ahí terminaba. Pero como yo dejo esto siempre grabando, no siempre, pero muchas veces lo dejo grabando, para que, por si me pase como ahora, ¿no?, que te estiras un poco más. Y bueno, pues voy a dejar ya que termine la presentación, porque he de decir que la música esta la tuve que comparar, porque me pareció, y de hecho me parece muy similar, pero ya comprobé que no es igual, a la del Little Nemo. Y dije, coño, digo, ¿si suena igual? No, suena muy parecido, pero no es igual. Hasta aquí, esta parte no. Esta parte ya es muy diferente. Pero ese principio tiene un aire muy Little Nemo. Y nada, matracos, que ya os dejo, que os he dado bastante la brasa en un vídeo tan largo como este, pero que merece la pena porque es un juegazo, pero de la hostia, chavales. Dadle caña, recomendadísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.